Y recibimos una vez más a la doctora Romina Arvilla, quien hoy nos dice en qué zona se aplica la toxina botulínica y el ácido hialurónico. Habitualmente utilizamos la toxina botulínica para el tercio superior del rostro, frente, entrecejo y patitas de gallo. Lo que hace la toxina botulínica es relajar la musculatura a dicho nivel, disimulando las arrugas o líneas de expresión. Pero también se puede utilizar la toxina botulínica para otras regiones, como por ejemplo para el tratamiento del bruxismo a nivel del músculo masetero, o también puede utilizarse para la hiperhidrosis, que es la sudoración excesiva, y así de esa forma combatirla. Por otro lado, tenemos el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una sustancia de relleno que por lo general se utiliza para tercio medio e inferior del rostro. Podemos utilizarlo como relleno de ojeras, un relleno a nivel malar o de pómulos. Podemos también hacer una rinomodelación. Podemos hacer un relleno de labios, un perfilado y una voluminización de labios. O también podemos utilizarlo para el relleno del reborde mandibular y mentón, entre otras técnicas de armonización facial. Recuerden, como siempre les digo, tratarse con un profesional que esté capacitado para este tipo de tratamientos, buscar productos que estén avalados por el Ministerio de Salud Pública y preservar nuestra salud, que es lo más importante.